¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andy Ogouso Makimarme y este es el Bloomberg. En el título les traigo el mejor método de dinero infinito funcionando, por lo cual yo espero que puedas dejarme un like y suscribirte para más contenido diario de GTA 5 Online. Y también recuerda que puedes activar la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los trucos que suba a este canal, ¿vale? Y pues nada, para este truco necesitamos tener un garaje de oficina y tenerlo lleno de LLGs, y uno de estos LLGs debe estar tuneado al máximo. Y además de esto necesitamos la ayuda de un amigo, ¿vale? El LLG que debe estar tuneado lo debemos colocar en la posición número 3 de nuestro garaje, así como lo están viendo en pantalla, ¿vale? Ahora lo que tenemos que hacer es dirigirnos hacia el LLG. Nos tenemos que montar de piloto y nuestro amigo de copiloto, ¿vale? Y luego después de esto tenemos que sacar el LLG del garaje, ¿vale? Apenas hagamos esto, tenemos que dar media vuelta y colocar el coche de tal forma que quede a punto de entrar a lo que viene a ser el garaje. Y nuestro amigo tiene que presionar flecha hacia abajo y tiene que meterse a alguno de los personajes del modo campaña y se tiene que quedar en la alerta que están viendo a continuación, ¿vale? Y luego después de esto, nosotros nos tenemos que meter dentro de lo que viene a ser el garaje de la oficina, ¿vale? Como dije, nuestro amigo no se puede salir por ningún motivo de la alerta para irse al modo campaña, ¿vale? Cuando nos bajemos del vehículo, vamos a ver que nuestro amigo se va a colocar de piloto en el vehículo y nosotros nos tenemos que dirigir hacia el círculo azul y tenemos que cambiar la posición del tercer lugar al sexto lugar, así como están viendo en pantalla. Apenas hagamos esto, tenemos que dirigirnos al auto y tenemos que abrirle la puerta para que podamos hacer el truco, ¿ok? Gente, pues nada, le abrimos la puerta. Luego tenemos que coger un poco de carrerilla del punto azul que está dentro del garaje de la oficina y tenemos que rápidamente correr hacia él, presionar flecha derecha, y si el truco nos ha salido bien, tenemos que básicamente cambiar el coche que está en el tercer lugar al cuarto, y apenas hagamos esto, tenemos que cambiar el del quinto al sexto, ¿vale? Así como puede estar viendo en pantalla, ¿vale? Apenas hagamos esto, rápidamente nos salimos de lo que viene a ser el menú este y tenemos que ir corriendo hacia el LLG que estaba tuneado con el que estábamos haciendo el truco. Rápidamente nos tenemos que montar a este vehículo y presionar muchas veces flecha a la derecha para meternos dentro del taller que tiene nuestra oficina, ¿vale? Apenas hagamos esto, muy rápidamente tenemos que presionar X y flecha hacia arriba para poder colocarle una parte a nuestro vehículo rápidamente. Muchas veces X y flecha hacia arriba para que básicamente podamos escoger alguna modificación de lo que hace el taller antes de que el vehículo se nos desaparezca, ¿vale? Si alcanzamos a cambiarle alguna modificación, como dije, tenemos que presionar muchas veces a la X y flecha hacia arriba, y si le logramos cambiar alguna modificación, ya el truco habrá salido a la perfección, ¿vale? Entonces pues nada, espero haberles explicado el truco lo mejor posible, espero que me hayan entendido a la perfección. Y pues nada, si no entendiste alguna parte del truco, me lo dejas en los comentarios. Como dije, nuestro amigo por ninguna manera se tiene que salir del menú para el modo campaña, ¿vale? Se tiene que quedar en ese menú todo el tiempo que estemos haciendo el truco, ¿vale? Y pues nada, cuando nos vayamos a lo que viene a ser el garaje, como pueden ver, vamos a tener los dos LLG tuneados y simplemente lo que tenemos que hacer es volver a organizar el garaje para repetir el truco, ¿vale? Como lo van a estar viendo a continuación, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es coger el LLG que se encuentra en la sexta posición y colocarlo en otra posición en la cual no intervenga al momento de hacer el truco, ¿vale? Como pueden ver aquí, colocamos el que está en la sexta posición, lo colocamos en la primera posición, y el que se encuentra en la quinta lo colocamos en la sexta, y volvemos a repetir el paso de abrir la puerta del vehículo. Y después de esto, de abrir la puerta del vehículo, nos dirigimos hacia el punto azul, hacemos lo que viene a ser el truco, nos montamos rápidamente al vehículo, cambiamos alguna parte y volvemos a repetir el proceso una y otra vez. Es un truco muy fácil, muy sencillo, y que apenas le cojamos lo que viene a ser el truquillo, lo vamos a hacer muy rápido, como están viendo en pantalla. Y por cada vehículo que dupliquemos, nos van a dar $1,000,000, por lo cual es una bestialidad. Y si no has hecho ese truco, apenas lo veas, vete ya ahorita mismo a hacerlo con un amigo, y pues nada, se pueden turnar y hacerlo ustedes dos. Así pues nada, espero que tengas una bonita Navidad, un bonito resto del año y un próspero año 2017. Yo soy Andy Ghost, me quiero llamarme. Recuerda que puedes suscribirte al canal y nos estamos viendo en el próximo video. Que tengas un bonito resto del día. Bye.